Muy buenas a todos, yo soy Leina, espero que estén bastante bien y bueno, el día de hoy comenzamos otro capítulo más de Euro Truck Simulator. Ahora no, como verán, no traigo a mi camión porque pues obviamente tiene muy poca capacidad para soportar el peso de estos transportes especiales. Y bueno, te dispones a llevar una mercancía de transporte especial. Dos vehículos piloto te guiarán durante el trayecto. Por favor, ten cuidado y sigue sus indicaciones y sugerencias en Road Advisor. Este tipo de transportes especiales no se detienen en semáforos en rojo y tienen preferencia en la mayoría de las situaciones. Durante estas entregas se guardarán más puntos de control en tu progreso actual. Presta atención a lo siguiente: evita posible conflicto con los vehículos piloto y mantén la mercancía entre ellos. No te salgas fuera de la ruta estimada, ni te adentres en estaciones de servicio o áreas de descanso. Respeta los límites de velocidad que sean establecidos por el vehículo piloto delantero. Presta atención al tráfico que realiza adelantamientos y otras maniobras en carretera. Maniobra de cambio de carril. Primero es el vehículo piloto de atrás, después el de adelante y hasta el último nosotros. Entonces, si no sigues estas reglas, podrías fallar en el trabajo de transporte especial. Hora de conducir. No se escucha. Estos otros audífonos. Déjenme acomodar mi Ahí está, a ver. Déjame quitar esta pendejada. Estamos muy cerca. Y bueno, como les decía, yo no ahorita no traigo no traigo nuestro camión, que igual es un Mercedes-Benz, porque no tiene la potencia suficiente para pues cargar este tipo de mercancías, ¿no? Luego, luego suena el motor. Y bueno, ¿por qué agarré este tipo de trabajos? Por la cuestión del dinero. Gira a la derecha. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda.
izquierda. Y aparte porque pues hacía falta, ¿verdad? Quizá lo deje, pero así, por la cuestión de respetar los kilómetros por hora. Es mi primer trabajo así, así que hay que tener mucho cuidado. No voy a seguir el GPS porque pues los vehículos insignia me están llevando prácticamente. Mantente a la derecha. No, es que luego suena el motor, o sea, es evidente que necesitamos un camión poderoso para poder llevar este tipo de mercancías. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Déjeme ver una cosa. Luz rotativo. Supone que este camión debe traer una rotativa. Sí, efectivamente.
Y aún así este camión es poderoso, le cuesta, ¿eh? Los vehículos de la izquierda van muy rápido. Yusuf ha ingresado 1.800 euros a nuestra cuenta. Este Mercedes está muy chido, ¿eh? Viene un camión del lado izquierdo que quiere adelantar. Otro más. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Vamos a 54 kilómetros por hora. Un punto de guardado. Viene el carro del lado izquierdo queriendo adelantar. Está bien, bien, bien alejado del camión. Bien pegado a su izquierda. Hay mucho tráfico, ¿eh?
izquierdo. Aplicamos freno de motor ahí al tope. Se me frenó horrible. Bueno, los estamos escogiendo porque necesitamos varito para precisamente tener nuestro camión principal así. Se me frenan horrible. Y bueno, yo les quería cambiar de calidad al grabar los videos, pero me los pone muy pesados y está complicado subirlos. Prácticamente me los deja a 11 gigas. En la rotonda, coja la segunda salida.
Quedado yo atorado ahí. Odio estas malditas ruedas. Apenitas y pasamos. Apagamos rotativas, apagamos intermitentes, apagamos luces, apagamos motor y entregamos la carga. Y esto nos da bastante experiencia. El video quedó un poco largo, pero voy a editarlo, obviamente. Transporte, trabajo de transporte especial completado. Trabajador cualificado. Ese es el de la locomotora, ¿no? Tan famoso. Que es el único, creo que, transporte especial de gran tamaño que se puede en el multiplayer. Bueno, regresamos a Berlín. Este es nuestro camión Zete. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo he sido Leinad. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Un poquito corto. Porque pues estamos acostumbrados a videos largos. Pero yo creo que voy a empezar a hacer estas cargas especiales con otro tipo de camiones. Para variarlo un poquito en la serie. Y obviamente para ganar dinero y experiencia. Pero bueno, espero que les haya gustado el video de día de hoy. Que tengan un excelente día, tarde o noche, según lo estén viendo.
próxima. Bye bye.